Ahora que Pachuca y Toluca han llegado a una final inédita del fútbol mexicano, las preguntas sobre dónde están los llamados equipos grandes pasan por nuestra mente, pues desde hace rato que están ausentes de los buenos momentos y eso se hace notar. Es por eso que hoy toca repasar a los equipos más ganadores de títulos de liga de este siglo XXI. El video está ordenado por orden alfabético y de los menos ganadores hasta los más ganadores. Xolos de Tijuana. En su momento, el equipo de Tijuana era un fiel ejemplo de lo que las instituciones que recién ascienden deben de hacer. Es decir, trabajo, contrataciones buenas y sin duda un trasfondo importante. No por nada, casi de inmediato alzaron su primera estrella. Y desde entonces así se han quedado. Hoy en día no son exactamente relevantes, pero por lo menos mantienen la categoría de primera división. Y a pesar de tener prácticamente nada de historia, pueden presumir casi las mismas ligas y relevancia que varios clubes de los mal llamados importantes. Monarcas Morelia. Hablando de los muertos, aunque no tan muertos, el ex equipo de Monarcas también se dice presente con una liga obtenida. Fue en el invierno del 2000 cuando alzaron el campeonato. Como sabemos, de manera desgraciada, estos fueron cambiados de sede y toda la cosa, causando asimismo la extinción del equipo. Pero aún con todo eso negativo, tienen tres finales perdidas en este siglo XXI, es decir, más relevante que muchos equipitos que siguen vivos. Indudablemente, un equipo histórico desterrado por cosas extra fútbol. Una cosa realmente triste, pero así es esto de los negocios. O de las mafias, debería decir. Cruz Azul. Bueno, decir que la Máquina Cementera no es un equipo grande es mentir descaradamente, pero a lo mejor no tanto al ver su palmarés. Que sí, si metemos otras copas, pues claro que ha estado constante y vigente, pero de ligas, pues solamente han tenido una, la famosa novena. Sin embargo, lo que aquí llama mucho la atención son las 5 finales perdidas en los últimos 20 años, un récord absoluto si sumamos todas las demás. No cabe duda que es una situación terrible para este gran equipo y veremos si los tiempos de abundancia llegan otra vez porque esto no se puede sostener así. El Atlante. Hablando también de clubes históricos, ¿qué decir del Atlante? Un claro ejemplo de cómo personalidades fuera del fútbol pueden mandar al carajo a toda una institución histórica deportiva. Pero aún así, sin existir ya en primera y todo lo que eso significa, tienen un título ganado en este siglo XXI. Definitivamente da mucho en qué pensar, sobre todo para los equipos que ya pasaron en esta lista y los que vienen. Chivas. Hablando de cosas tristes, pues están las Chivas. Un equipo grande sin duda, pero que está más que claro que viven de su historia. Solamente han perdido una final en este siglo y han ganado dos miserables ligas. Aunque si bien es cierto que la que ganaron en el 2017 ha sido una muy importante, pues les dio vigencia, entre comillas. Sin embargo, ya llovió desde aquel año, y nomás no se mira por dónde mejore la cosa. Incluso la gente del Atlas ya puede debatir con los de Chivas, pues en 22 años los dos equipos han ganado las mismas ligas. A ese grado se ha rebajado el rebaño sagrado, un equipo que tiene nueva dirección deportiva, pero que creo le hace falta más que eso para volver a ser el de antes. Atlas. Creo que históricamente el equipo de Atlas ha sido más reconocido por su colorida afición más que por su fútbol. Incluso la fidelidad de la afición ha sido resaltada por encima de todas las cosas, pues más de 70 años sin ganar nada era una absoluta barbaridad. Y más cuando Chivas los supera en ese ámbito. Sin embargo, vaya manera de romper el maleficio ganando un bicampeonato en esta era moderna, lo cual les da 2 títulos, y pues claro, ninguna final perdida de liga. Lo sé, muy pobre en realidad, pero como dicen por ahí, peor es nada.
El León. Los Esmeraldas son un ejemplo claro de que un proyecto se puede revivir desde el infierno, pues estuvieron mucho tiempo desaparecidos en las divisiones inferiores y ahora podemos ver cómo hasta han superado a los Pumas en ligas ganadas. Ya tienen 8, pero 3 han sido obtenidas en los últimos 10 años. Realmente nada mal para un equipo que no existía, pero que hoy en día están más vivos que nunca. Imaginen si hubieran ganado las 2 finales perdidas del 2019 y 2021. No cabe duda que serían un equipo de otro nivel, aunque sí, con la eterna mancha del descenso. Los Pumas. Lo cierto es que es lamentable que un equipo grande tenga tan poco protagonismo en esta liga tan diversa. 4 han sido los títulos ganados desde la apertura 2004 y el último conseguido en el 2011. O sea, ya más de 10 años de sequía y contando para unos Pumas que ya no pueden sostener el argumento de la grandeza. Además, solo han perdido 3 finales recientes, por lo que su relevancia en esta liga cada vez se mira menos. Verdaderamente es triste ver cómo un equipo arrastra el prestigio así y sobre todo que no hay por dónde se aproxime el cambio. Sin duda que vienen tiempos feos para este equipo y su fiel afición. Rayados. Esta institución también ha forjado su propia historia de manera reciente. Si bien es cierto que no tan al nivel de su enemigo principal, pero indudablemente de una manera muy digna. Aunque no sé si tan así, pues han perdido más finales de las que han ganado, siendo 4 las ganadas desde el 2003 y 5 perdidas en este vigente siglo. Pero creo que lejos de que sea un fracaso, considero que son números importantes para no dejar de estar actualizado y protagonista, pero lo que sí le surge es ponerse a la par de su rival que desde ya los está superando. Toluca, un equipo que está a un pasito de ponerse a un solo título de las Chivas. Sin duda que lo del equipo choricero ha sido ignorado por mucho tiempo, pero con números, o mejor dicho con campeonatos, está alzando la mano para que finalmente se le tome en cuenta. 5 han sido los títulos ganados en este pleno siglo y 4 finales perdidas también. Veremos al final de esta semana en qué se convierten esos números, pero sin duda que ya les surge agregar un título nuevo a la vitrina. Tigres. Evidentemente no podíamos dejar pasar al equipo que más ha ganado en los últimos 10 años. 62 años tienen de historia, pero hasta apenas el 2011 comenzaron a revolucionar a la liga. Desde ese año han levantado 5 ligas y han perdido 4, demostrando un dominio fuerte en la última década, más o menos al más puro estilo de un equipo grande de antaño. Esos que por ejemplo dominaron las décadas de los 70s y 80s. Pero también pues han tenido la desgracia de perder mucho, aunque de momento empatan a Pumas en títulos y para muchos, ellos ya deberían de reemplazar a los universitarios como uno de los 4 grandes. Y no sé si en popularidad los Tigres superan a Pumas, pero al menos en todo lo demás, claro que sí. Santos Laguna, 39 años de historia y este equipo ha sabido cómo ganarse un lugar de honor en la liga. 5 son los títulos obtenidos en este siglo, convirtiéndose en prácticamente casi todos los de su historia. Tienen 6 en total, pero uno fue ganado en 1996. Aunque llamativamente, Santos ha perdido 6 finales. Una muy atrás en el 94, pero las demás todas después del año 2000. Realmente números que impresionan por el tiempo. No cabe duda de que esta institución está súper infravalorada, pues lo que ha aportado a nivel de juego, infraestructura y de relevancia, deberían de meterle sin problemas dentro de la conversación de los nuevos integrantes de los clubes grandes. Pachuca, un equipo que literalmente ha creado su historia ganadora en este siglo XXI, incluso poco antes, pues tienen 5 ligas ganadas en los últimos 22 años y una más ganada en el 99, es decir, casi el 100% de sus títulos han sido recientes. Un caso curioso, pues este es el equipo más viejo de la liga mexicana, pero como quiera que sea, el trabajo es de admirarse. Claro, difícilmente a Pachuca se le puede exigir como a los
los grandes, pero aún así el trabajo ha sido estupendo de todas las perspectivas. Tal vez no de la multipropiedad, pero esa es otra historia. Además, no ignorando las cuatro finales que han perdido. Veremos si ahora sí obtienen la séptima copa y se colocan en igualdad de condiciones con los Pumas. América. Algunos podrán decir que, como tal, este es el único equipo que ha dignificado esa mentira de los clubes grandes en México. Sin embargo, la realidad de las cosas es que para ser el más ganador, 13 ligas saben a poco. Pero dentro de lo que cabe, este equipo ha sabido estar vigente en este siglo, pues se han llevado también 5 ligas, siendo estas las del 2002, 2005, 2013, 2014 y 2018. Asimismo, también es cierto que han perdido 4 finales, lo que demuestra que, aunque negativamente para ellos, han sido protagonistas. No obstante, solo 5 títulos de liga en 22 años son realmente números de pobre. Y si estos son números terribles, pues ¿qué podemos decir de los demás? No cabe duda que el campeonato mexicano es de lo más parejo que puede existir.